Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al Ámbito, el espacio en donde analizamos, comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte. Hoy desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla con el entrenamiento nocturno de los jugadores convocados, esta primera parte de jugadores que están llegando a la Federación a unirse a los trabajos con el profesor Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico, con Luis Amaranto Perea también como asistente técnico de Néstor Lorenzo. Álvaro Montero, el único arquero hasta el momento que también está haciendo trabajos diferenciados, igual que algunos jugadores que han tenido procesos también en microciclo de la selección. Recordemos que la mayoría de los jugadores que hoy hacen parte de este entrenamiento son los jugadores del rentado local. Muchísimas gracias a todas las personas que comenzaron a conectar con nosotros. Los invito para que sigan nuestras redes sociales, El Ámbito y El Ámbito Juniorista. También para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Ámbito y Junior TV. En vivo, transmitiendo en vivo el entrenamiento de la Selección Colombiana de Fútbol, que el día sábado a las 7:30 de la noche estará enfrentando a Estados Unidos, compromiso amistoso, compromiso de preparación en Carson, California. En Carson, California estará jugando la Selección Colombiana de Fútbol ante la Selección de Estados Unidos el día sábado 7:30 de la noche. Compromiso de preparación, recordemos que las eliminatorias todavía no tienen fecha de inicio, todavía no se ha definido cómo será el sistema de competencia. Se está hablando de que en la propuesta inicial por parte de la Conmebol es que hayan dos zonas de cinco equipos y a partir de ahí comenzar a competir por la clasificación. 6.5 cupos tiene la Conmebol. Son seis directos y el séptimo, el que esté en la séptima casilla de los mejores clasificados, estaría llegando al repechaje. Igual eso lo tiene que aprobar la Federación Colombiana de Fútbol y todavía no lo ha hecho, la Conmebol. Y la FIFA tendrían que aprobar. Entonces, hasta el momento una incógnita, pero posiblemente sea como se venía disputando, un todos contra todos, y los siete mejor clasificados irían al Mundial. Muchísimas gracias a las personas que se conectan con nosotros, los invito para que sigan nuestras redes sociales, compartan la transmisión. Estamos en vivo desde el entrenamiento de la Selección Colombiana de Fútbol, la sede deportiva ubicada en la ciudad de Barranquilla, al fondo están los edificios de la Alameda del Río. Y Luis Amaranto Perea, el asistente técnico Néstor Lorenzo, que también charla con algunos jugadores, entrega sus consejos, jugador que tuvo muchos compromisos en la selección de mayores, no pudo jugar el Mundial por una lesión. Muchos jugadores, mucho fútbol también europeo en el Atlético de Madrid, uno de los referentes, preparado como entrenador y hoy en este nuevo rol. Luis Amaranto Perea, junto a los 11 jugadores de la Selección Colombiana de Fútbol que se están concentrando en la sede deportiva ubicada aquí en la ciudad de Barranquilla. El resto de jugadores estaría llegando a la Bogotá. Recordemos que Colombia tendrá que viajar a la ciudad de Bogotá y luego se sumará a territorio estadounidense para el compromiso en Carson, California, el sábado a las 7:30 de la noche. Muchísimas gracias a las personas que nos están dejando su comentario. Por acá, Álvaro Marín, que nos dice cuándo juega. Bueno, la sub-20 está jugando hasta ahora la selección colombiana. Sub-20, que entre otras cosas, el primer compromiso no lo ganó ante la selección de Paraguay y ya está obligado a ganar 17 minutos, 19 minutos ya del compromiso ante la selección de Perú, 0-0, y Colombia con la necesidad de sumar los 3 puntos. El próximo partido será el miércoles a las 7:30 de la noche de la selección colombiana de fútbol sub-20, a cargo de Héctor Cárdenas, ex entrenador del Deportivo Cali. Observamos también a Daniel Cataño, a Andrés Ginás, los jugadores de Millonarios, que fueron los primeros en sumar. Marce, el Cucho Hernández, Juan Camilo Hernández, que es uno de los jugadores que también es tenido en cuenta para los compromisos competitivos, cuando llaman ya a los jugadores del fútbol europeo, porque este tipo de jugadores que están aquí, la mayoría en el rentado local, son compromisos como para que Néstor Lorenzo evalúe los jugadores que ya él no conoce, que él no conoce, para tenerlos de cerca, porque ya tuvo la oportunidad de conocer a Radamel Falcao García, fue asistente técnico de Pekerman, conoce a Juan Guillermo Cuadrado, los jugadores que fueron referentes. Este tipo de convocatoria, este tipo de compromiso lo hace precisamente para evaluar a los jugadores que por allí no le había hecho tanto seguimiento. Los tiene de cerca, los analiza, le está dando minutos, le está dando confianza y a partir de ahí ya depende de cada jugador en ganarse el puesto, en tratar de ganarse ese puesto. Primer circuito ya superado el entrenamiento de la selección, se acercan al segundo, puro entrenamiento con pelota, suave, tranquilo. Buen ambiente para lo que será el compromiso del sábado a las 7:30 de la noche contra la selección de Estados Unidos. Que entre otras cosas, Estados Unidos, buen mundial para las expectativas.
Ahí entonces vamos a acercarnos un poco más para que ustedes puedan mejorar, para mejorar la imagen, para que ustedes puedan observar detalladamente lo que es el entrenamiento de la selección Colombia. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, el sábado, estará jugando Colombia ante la selección de Estados Unidos. Ustedes ahí observan la imagen del entrenamiento en vivo de la sede de la federación aquí en Alameda del Río. 11 jugadores en total, de los 20 convocados por Néstor Lorenzo, hacen parte de este entrenamiento, del primer entrenamiento. Mañana llegarían otros jugadores. Los otros se sumarán ya en la convocatoria de la ciudad de Bogotá. Y a partir de ahí lo que será el compromiso del día sábado a las 7:30 de la noche contra Estados Unidos, que tuvo un buen mundial Estados Unidos, bueno, compitió hasta donde pudo, con jugadores a proyección, con jugadores que han mostrado mucho talento, la mayoría de ellos en el fútbol europeo, en clubes importantes. Clubes importantes. Y que todo pinta que en un futuro será una selección mucho más competitiva, la selección estadounidense. Comenzaron ya el segundo, ahí vimos a Daniel Ruiz, jugador de Millonarios. Ahorita escuchamos a Álvaro Montero también y al jugador Juan Camilo Portilla del América de Cali. Y Álvaro Montero, el arquero que está haciendo también trabajo diferenciado, obviamente. Junior Hernández, que en algún momento también sonó para estar en carpeta de Junior de Barranquilla. Daniel Cataño, otro de los jugadores de fútbol profesional colombiano. También Juan Camilo, el Cucho Hernández, que es de esos jugadores que tiene que aprovechar estos compromisos para la oportunidad. Por ahí otros tienen la situación un poco complicada, pero el Cucho Hernández muchas veces ha sido tenido en cuenta por el primer equipo. Esperemos que hoy sea. Porque es cierto, la selección de mayores y todo, pero no es la base. La base no fue convocada debido a los compromisos que tiene en el fútbol europeo. Y Néstor Lorenzo está tratando de hallar un equipo, está tratando de armar un proyecto con los jugadores del rentado colombiano, también para fortalecerlo y teniendo en cuenta también lo que será las eliminatorias, que todavía no tienen fecha de inicio las eliminatorias, así mismo también como la Copa América no tiene sede todavía. Se está hablando que va a ser en Estados Unidos, se hablaba mucho que iba a ser en Ecuador, finalmente todo indica que Ecuador ya no la va a realizar y que será en Estados Unidos. Todo pinta, todo apunta para que sea en Estados Unidos. A las personas que están conectadas con nosotros, los invito para que sigan nuestras redes sociales. El ámbito juniorista y también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Ámbito y Junior TV. Subimos información constante sobre todo el mundo del deporte. Hoy con la Selección Colombiana de Fútbol, el día lunes, entre otras noticias del fútbol colombiano, nos comunicaba Juan Carlos Rocha a través de sus redes sociales del Bordillo, que el lunes será presentado Teófilo Gutiérrez en la ciudad de Santa Marta como nuevo jugador de la Unión Magdalena. Las noticias del rentado local. Todo el cuerpo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol trabajando con los jugadores que hacen parte de este primer entrenamiento. Daniel Ruiz y Junior Hernández son los jugadores que están en el medio y del circuito, que entre otras cosas, entrenamiento nocturno también por la temperatura. Hace unos minutos observamos que el grupo de jugadores también estaban en el gimnasio. Estaban en el gimnasio también haciendo las actividades para nuevamente ahora pasar al terreno de entrenamiento. Gracias a las personas que nos están dejando su comentario. Para Gustavo Ariza, que nos dice, me gustaría que Colombia tuviese otro entrenador. Bueno, es este Néstor Lorenzo. Pueden estar de acuerdo o no, pero es el entrenador que está al cargo y está trabajando por el fútbol profesional colombiano. Amaranto, que le está dando consejos curiosamente a Andrés Ginás. Luis Amaranto Perea, que fue un gran zaguero central, y ahorita mencionaba un poco de la carrera del jugador antioqueño. También la convocatoria de Juan Camilo Portilla, que me parece otro de los jugadores para tener en cuenta. Los futbolistas que están en Estados Unidos, que juegan en la MLS, muchos jugadores jóvenes, 21, 23 años, 25 años. En fin, se está observando mucho a los jugadores colombianos en cualquier liga del mundo. Néstor Lorenzo ha hecho mucha énfasis en el tema de seguir mucho, muy de cerca a los jugadores del fútbol profesional colombiano y también a los colombianos que se encuentran en el fútbol internacional.
Seguimos en vivo a través de todas las plataformas digitales del ámbito. Sigan nuestras redes sociales y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Sí, me preguntan por acá que cuándo juega Colombia. Bueno, ya lo he dicho varias veces, juega el sábado a las 7:30 de la noche en Carson, California, ante Estados Unidos, que como venía comentando anteriormente es una selección fuerte, una selección a proyección. Tienen jugadores ubicados en el fútbol internacional, aunque esta vez tampoco hicieron convocados a ellos. También tienen jugadores del rentado local de la liga, de la MLS. Así que son jugadores que posiblemente van a estar muy a la par con la selección colombiana de fútbol, buscando cosas parecidas, ¿no? Observar a los jugadores que habitualmente no hacen parte de los procesos y comenzar a construir una base, a construir desde el fútbol principal para las competencias. Es entre otras cosas lo más importante. Listo, finalizamos la transmisión de hoy. Ya también nos permitieron hasta aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta transmisión. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también para que nos sigan en redes sociales. Soy Jordan Omay, nos vemos por el ámbito y el ámbito Junior.